Amada novia de la fe perfecta, nuestra fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra viene al profeta. El profeta es. La palabra. Hecha carne. Aleluya. La palabra operando en carne humana. Por señales físicas, por señales materiales, por señales escriturales. Perfectamente. Para traerles a ustedes a una fe perfecta, para, una, para un rapto perfecto. Estamos haciendo exactamente lo que la palabra dice que hagamos. Al escuchar la única voz vindicada de Dios hablar y revelar su palabra a través de carne humana para darnos fe perfecta. Sus oídos están sordos a cualquier otra cosa excepto a lo que dice el Espíritu. ¿ven? El que tiene oídos, que escucha, vea lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene el poste receptor para escuchar, que capta lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿ven? Somos su poste receptor para escuchar, que está captando y creyendo cada palabra. Cuando Él nos da órdenes, solo digan lo que está en las cintas. Yo soy la voz de Dios para ustedes. Me habéis llamado vuestro pastor. Y bien decís, porque lo soy. Nosotros las llevamos a cabo. Cualquier cosa que Él diga, no hay sombra de duda en ningún lado. Seguimos avanzando. Lo que sea que el Señor hable a través de su profeta, no hay nadie en el mundo que pueda hacernos cambiar de parecer. Seguimos adelante como si nada. Ustedes ahora están llegando a la fe perfecta. Perfección perfecta que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Ahora tenemos fe perfecta en su palabra. No estamos mirándonos a nosotros mismos. No estamos temiendo a nada como Job. No nos asustamos mirando las grandes olas turbulentas ni hundiéndonos en el agua como Pedro. Esos días terminaron. Ahora estamos mirando esa palabra perfecta que vive y mora en nosotros. Estamos entrando a ser material para novia. Estamos entrando en condición de arrebatamiento. Cuando oramos, creemos que recibiremos lo que pedimos y lo tendremos. No será dado. Ni tiempo, ni espacio, ni ninguna otra cosa jamás lo cambiará. Sabemos que ya está hecho. Ya está resuelto. ¿Cómo lo sabemos? Porque no es nuestra palabra, sino su palabra, que Él ha hablado y nos la ha dado. Tenemos el poder y la fe perfecta para hablarla, tal como Jesús mismo lo hizo. Nosotros estamos reconociendo nuestra posición. ¿Quiénes somos? Lo único que tenemos que hacer entonces es tener fe en lo que somos. Tener fe en lo que la palabra dice que somos. Entonces la palabra de Dios entra en nosotros y se manifiesta a sí misma. Porque somos un creyente. Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en nosotros. Y ahora nosotros llegamos a ser ungidos con ese mismo espíritu. Mesías ungidos. Mesías del último día para hacer brillar la resurrección de Jesucristo, para mostrar que Él no está muerto, sino en la forma del Espíritu Santo. Él está en su pueblo, moviéndose entre su novia, en una relación amorosa con ella, Él mismo derramándose en ella. Ellos están llegando a ser uno para la cena de la boda. Y las mismas señales prometidas por el mismo Dios en la misma palabra está haciendo sus mismas manifestaciones. No nos queda más sino creerlo. Y creerlo es la sustancia que crea una fe perfecta. Escuchen eso otra vez. Creerlo es la sustancia que crea una fe perfecta. Hay una fibra de su cuerpo que dude una palabra? No. ¿Cree usted cada palabra? Sí. ¿Le ha dado él una revelación de este mensaje? Sí. ¿Solo la novia tendrá esa verdadera revelación? Sí. ¿Sabe usted ¿Que usted es su novia? Sí. ¿Dijo él que creyendo cada palabra le dará a usted fe perfecta? Sí. Entonces usted es la novia palabra de la fe perfecta. Oh, Señor. Prepáranos como nunca antes cuando nos reunamos este domingo para escuchar tu palabra. Ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos nunca más, sino solo creer en tu palabra que hablaste para nosotros. Hemos visto el tercer jalón en acción y sabemos que éste habita en nosotros. Debemos hablar y creer tu palabra. Sabemos que vendrás pronto por tu novia palabra perfecta. Cualquier cosa que necesitemos, Padre, cualquier cosa que necesitemos, sabemos que la recibiremos. Porque es tu palabra que ya has hablado por nosotros. No hay nada que hacer sino simplemente creerlo. Creemos, Padre, creemos. Ahora permítenos actuar de acuerdo a tu palabra. Confesamos todas nuestras faltas, pecados y transgresiones. Míranos a través de la sangre de tu Hijo, donde somos justificados por tu gracia y misericordia. Que haya un cambio en tu novia como nunca antes. Que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y nos des todo lo que necesitemos. Los enfermos serán sanados de todas sus aflicciones. Los descarriados volverán a la palabra. Tu novia alrededor del mundo verá tu camino provisto para hoy y creerá. Si usted no tiene a nadie que le imponga las manos, imponga sus manos sobre usted mismo. Usted es un creyente. Usted ha llegado a ser la palabra. Usted llega a ser la palabra al recibir la palabra. Ven, Señor Jesús, tu novia se está preparando al permanecer en la presencia de tu palabra, madurando. Queremos ser adornados y vestidos por tu palabra. Ven y úngenos como nunca antes este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville. Mientras una porción de tu novia se reúne para escucharte a ti hablar y revelarnos cómo tener la fe perfecta. Sermón predicado el 25 de agosto de 1963. El hermano Joseph Brannan. Escrituras para leer antes del servicio. San Marcos 11, 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. San Marcos 16, 15 al 18 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. San Juan catorce doce. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. San Juan 15:7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hebreos 11:1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Santiago 514. Está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primera de Juan 3:21 Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.